Bien, pues muy buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio número 22 que hemos organizado desde la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y la Dirección General de Asuntos Religiosos, junto con el acompañamiento y la anfitrionía en esta plataforma de Tejiendo Redes por la Infancia. Creo que ha sido un tiempo muy arduo, muy continuo de diálogos, porque además de los que se han organizado en esta línea, ha habido muchos otros organizados por gobiernos locales, por sistemas, por los CIPINAs de los estados, por organizaciones también de la sociedad civil, por UNICEF. Realmente ha sido un tiempo, unos meses ya, de mucho diálogo en torno a la situación que viven niños, niñas y adolescentes en nuestro país y en otros lugares también del mundo. Ha enriquecido esto la posibilidad de revisar cómo se está implementando la Ley General de Derechos, cuál es la perspectiva que se tiene multidisciplinaria sobre lo que se está viviendo, también acercar actores, instituciones de distinto tipo que tenemos distintas responsabilidades y que muchas veces lo que no tenemos es posibilidad de diálogo y sobre todo también con quienes nos escuchan en estos conversatorios, con las personas que están operando a veces programas directamente, docentes que a nivel local pues tienen las dificultades ahora incluso de llevar el programa de educación a distancia, las autoridades desde el municipio hasta la federación y también especialistas de distinto tipo. Hoy tenemos un tema central para la vida de niñas, niños y adolescentes, el derecho a vivir en familia, del cual escuchamos muchísimo, sobre todo a partir de la declaración, de la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Hemos escuchado que entre este listado de derechos siempre está el derecho a vivir en familia, y es una cuestión que, aunque no nos lo hubiera dicho la Convención, sabemos que es esencial para todas las personas, un núcleo familiar que nos proteja, que nos ayude a tener referentes responsables, indispensables para el crecimiento de cada niño, cada niña, que nos abra este espacio de la socialización, de la afectividad, del aprendizaje y del cuidado también de la salud y de todas las situaciones que requiere una persona en su desarrollo, en su crecimiento. Tenemos un panel hoy muy bueno, agradeciéndoles a las cuatro personas que están acá. Es un panel además interdisciplinario y bueno, tenemos una perspectiva desde lo institucional, lo jurídico, lo psicoterapéutico, los estándares internacionales también y desde la perspectiva del trabajo en promoción del acogimiento familiar. Dos temas que se entrelazan, adopción y acogimiento familiar, que no son lo mismo, veremos un poco de esto, que tienen relación también con la institucionalización y trataremos también de ubicar cuál es el papel de la institucionalización de los espacios, los centros de asistencia social, las casas hogar, los albergues donde habitan miles de niños y niñas en nuestro país. Y también tiene una perspectiva que ya está planteada con mucha claridad, no con toda, hay que decirlo, pero sí con suficiente claridad en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley, el capítulo cuarto, habla expresamente de estos dos temas. Habla primero de las políticas de fortalecimiento familiar, habla del derecho a cuidados alternativos de carácter temporal, de las medidas de protección especial que hay que tener cuando un niño, una niña, un adolescente esté en situación de desamparo. Y también habla de que estas medidas las enumera, creo que incluso de una forma que ya va dando cuenta de cuál es la prioridad. La primera medida de protección es el acogimiento por parte de la familia de origen, sea extensa o sea ampliada. La segunda es la familia de acogida temporal. La tercera es el acogimiento preadoptivo.
La cuarta es el acogimiento residencial, es decir, un centro de institución por el menor tiempo posible, lo dice expresamente la ley, y siempre cuidando que un niño o una niña pueda estar en un entorno familiar definitivo. Esa es la perspectiva legal, no solamente la que se ha definido y hay evidencia de que es la mejor, sino es la obligación legal que dice la ley. Termino esta introducción diciendo todo este capítulo que habla de la adopción, del acogimiento familiar, del acogimiento preadoptivo, tiene ya este capítulo cuarto de la ley, tiene desde en los últimos 5 años que tiene vigente la ley, tiene 35 adiciones o reformas. Es decir, es un tema que todavía está en construcción, no solo en construcción legal, sino está en una serie de definiciones, y hay que recordar que la ley general tiene sus contrapartes estatales. Tenemos los códigos civiles, las leyes estatales de derechos de niñez y adolescencia, tenemos en algunos lugares códigos familiares, leyes de adopción, es decir, un entramado enorme que hoy día no nos da cuenta de una sola manera, en un solo procedimiento, que no establece un mecanismo único en todo el país para asegurar que cada niño, cada niña, cada adolescente tenga el derecho a este entorno familiar definitivo en las mejores condiciones posibles. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a empezar hoy a presentar a las personas cada vez que vayan interviniendo para no tomar más tiempo ahora. Vamos a empezar escuchando a Matilde Luna. Ella es directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, RELAF, que ha hecho un gran trabajo en muchas entidades federativas y a nivel nacional en México y en muchos otros países de América Latina para promover este tema. Es universitaria, es investigadora en estos temas de niñez y adolescencia, es psicóloga, tiene una maestría en minoridad y familia, minoridad, es decir, minoría de edad y familia, y es autora de investigaciones sobre derechos de infancia institucionalizada y ha estado trabajando en los estándares de cuidados alternativos en distintos países. Va a comenzar Matilde Luna, vamos a tener una primera intervención de cada una de las 4 personas hasta de 10 minutos para que después tengamos una segunda de 5 minutos y ya también vayamos introduciendo las preguntas y los comentarios de quienes están escuchándonos. Matilde, tienes la palabra. Muchas gracias. Además, nos acompaña desde Buenos Aires. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, un saludo especial a todos los colegas que van a compartir este rato importante de exposición para tratar este tema complejo. En primer lugar, quisiera reforzar la importancia de CIPINA, la importancia de construir a nivel nacional de los estados y de los municipios un sistema de protección de la infancia fuerte, cada vez más fuerte, para poder dar respuestas a las necesidades de protección de la infancia que están vigentes y renovadas en esta pandemia, en esta situación tan difícil que estamos atravesando todos, también en la región de América Latina. Solamente te corregiría, Ricardo, no hablemos en pasado porque estoy trabajando todos los días absolutamente vigente en México, aquí desde Buenos Aires. Estamos trabajando muchísimo, afortunadamente, para poder apoyar procesos de cambio, que los hay, y muy buenos allí en México. Entonces, lo que yo quisiera en primer lugar presentar de una manera más o menos sintética es justamente poder definir el acogimiento familiar y la adopción, poder definirlos a la luz del marco vigente en México, ¿no? Voy a compartir pantalla, presentar muy sintéticamente, como dije, estas definiciones, esperando que puedan facilitar la comprensión de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no sé por qué se ha elegido este tema y de manera entrelazada, me parece un hallazgo, me parece importante, porque suele separarse el tratamiento de la adopción respecto del tratamiento del acogimiento. Si hay reuniones o debates sobre adopción,
separados del debate sobre el acogimiento familiar. Y algo que mencionaste también, Ricardo, sobre la práctica del cuidado residencial en los CAS en México. Cuando en realidad son una serie de prácticas que hay que verlas entrelazadas, porque todas estas prácticas diferentes, lo que buscan es proteger al niño o niña que está separado de su contexto y familia de origen. Entonces, el cuidado residencial en CAS, el acogimiento familiar, tanto en familia extensa como lo que llamamos en familia ajena, son prácticas de cuidado alternativo de niños y niñas que están sin su cuidado parental. Y la adopción es una práctica de restitución definitiva de este derecho a la vida familiar y comunitaria. Entonces me parece importante que en este foro estemos tratando de manera conjunta y que se esté tratando en este momento en particular, porque si algo está interrogando la pandemia, entre otras cuestiones, justamente es el cumplimiento del derecho a la vida familiar y comunitaria. También en México, de miles de niños, como bien dijiste, que no tienen garantizado este derecho. Hay miles de niños que en este momento, en momento de pandemia, están en una situación absolutamente delicada, absolutamente difícil y compleja, tanto para ellos como para sus cuidadores en los CAS. Entonces me parece importante también tener esa perspectiva y tener la importancia de que el Servicio de Protección Infantil, que apunta también a restituir el derecho de vivir en familia, es prioritario, no debe paralizarse, no debe suspenderse ni aún en la situación de pandemia. Debemos seguir trabajando para restituir el derecho a la vida familiar y comunitaria a miles de niños que no lo tienen garantizado. Entonces, nosotros hemos podido trabajar en el desarrollo de los programas de acogimiento familiar en México. Permanente en algunos estados de México. Entonces, como herramienta, lo que hemos podido configurar es este manual, un manual para la implementación del acogimiento familiar en México. En este manual están reunidos todos los parámetros del marco legal, del marco institucional aplicables a México. Llamamos manual genérico a este que yo estoy mostrando en este momento, porque luego cada estado de la federación desarrolla su propio manual en relación a este, que es como el genérico para todo el país. Entonces, lo que yo voy a mostrar muy sucintamente es cómo nosotros en ese manual, este cuadro está en la página 12 del manual que acabo de mostrar, que está en la página de RELAF, si cualquiera puede ir a la página de RELAF, bajar el manual de acogimiento familiar y luego de esta reunión, si lo desea, profundizar un poco más en toda la temática del acogimiento. Cuando nosotros en la primera parte del manual establecemos las definiciones, qué es y qué no es acogimiento familiar, ahí nos cuidamos mucho de establecer esto, que son las diferencias y las complementariedades entre el acogimiento familiar, la adopción y también el padrinazgo. Que no es ni acogimiento ni adopción, pero también es una figura que me parece importante y que podemos también, en todo caso, ahora hablar en esta reunión. Básicamente, el acogimiento familiar busca el cuidado alternativo transitorio, no es una solución de restitución del derecho a la familia de fondo y permanente, pero sí es una solución de cuidado alternativo que respeta el derecho a vivir en familia de los niños. ¿Por qué digo esto con tanta, digamos, de manera taxativa? Porque el cuidado residencial justamente suspende el derecho de vivir en familia. Los niños son separados de su familia de origen, van a una residencia y entonces su derecho a la vida familiar está suspendido, no está garantizado. Sin embargo, en el acogimiento podemos dar esta garantía al derecho de vivir en familia, porque el niño es separado para su cuidado alternativo, pero es incluido en otra familia.
Entonces, el alumno es temporal, sin embargo, la opción, como dije antes, es permanente. El acogimiento del niño todavía mantiene el contacto o la vinculación con su familia de origen, no rompe el parentesco, sin embargo, en la adopción sí, en la adopción se crea un vínculo de filiación, el niño o niña pasa a ser hijo de la familia que lo está recibiendo. Como dije, con la familia de origen, el contacto no solamente cuando está en acogimiento continúa, sino que muchas veces, y en la mayoría de los casos durante el acogimiento, la apuesta es a que el niño pueda retornar, y en la mayoría de los casos, cuando hay un trabajo con la familia de origen, los chicos vuelven, ¿no?, a su familia de origen, cuando ésta ha podido retomar sus condiciones de cuidado. Sin embargo, en la adopción, como dije, no, hay una ruptura y una convivencia definitiva. La finalidad del acogimiento es, como dije al inicio, brindar un cuidado temporal hasta que se busque una solución definitiva, que siempre esperamos que sea la restitución permanente del derecho a la vida familiar. En la adopción se restituye de manera definitiva. El padrinazgo, rápidamente, es una figura que se aplica, que quiere decir una relación afectiva muy fuerte con alguna familia de un niño o niña que está en un CAF, que tiene una familia en el afuera, que funciona como una familia con la cual el niño puede vincular. Los niños no conviven en el padrinazgo, pero sí es muy significativa esa relación. En cuanto a las complementariedades, es muy importante tener en cuenta que un niño puede estar en un proceso de protección y a lo largo de su proceso de protección se pueden aplicar estas diferentes figuras en un mismo proceso. Un niño puede tener una intervención porque hay una situación de vulneración en su núcleo familiar de origen, puede ser apartado de su familia e incluido en una familia de acogida. Si la vulneración ha sido muy grave y se procede a la adoptabilidad, puede ser que luego vaya a la adopción. Entonces, son figuras que pueden ser complementarias en la vida de un mismo niño. Entonces, como decimos acá, puede ser que el niño o niña pueda estar en una familia de acogimiento o institucionalizado y que luego sea adoptado por una familia adoptiva sin previa vinculación con el niño. Eso puede pasar, que hay un sistema que los enlaza. Hay una situación que es una situación de excepcionalidad, pero existe, la ley mexicana lo permite como una excepción, que es la situación por la cual las familias de acogida podrían adoptar al niño que están acogiendo. Pero insisto, es una excepción que está absolutamente definida también en nuestro manual. Procede por excepción y tienen que darse determinadas condiciones para que esto pueda proceder. Entonces, ahí tenemos también una segunda complementariedad. Y por último también hay una complementariedad interesante también con el padrinazgo, que los niños que están en las residencias institucionalizados pueden ser acogidos por las familias que están funcionando como familias de padrinazgo. Todo esto que estoy mencionando de una manera más o menos teórica, digamos, en las definiciones, lo estamos verificando en la práctica en México. Está funcionando de esta manera en los programas. Sin ir más lejos, ayer tuvimos una reunión de trabajo con el programa de Chihuahua. En Chihuahua en este momento hay 41 familias de acogida bajo programa. Y estuvimos revisando en particular tres casos que son una excepción. ¿Cuál es la excepción? Se está considerando que esas tres familias que tienen a los niños en acogida los puedan adoptar, porque se están dando determinadas condiciones. Pero digo, ¿para qué? Para insistir en que todo esto no es algo apenas teórico, dicho en el manual, sino que está en ejercicio en este momento en México. Seguramente Wenceslao pueda darnos ejemplo de esto. Entonces, básicamente, estas son las definiciones de manera rápida. Ricardo, luego seguramente mis colegas retomarán algunos de sus aspectos, y yo también, luego en la medida en que se requiera, puedo tomar cualquiera de estos aspectos que he podido presentar. Gracias. Gracias, Matilde, por esta introducción. Creo que bien dices que estamos en un proceso de inicio formal
de estos programas de familia de acogida, pero nuestro país tiene una experiencia histórica de familias de acogida. Creo que no hay persona en México que no tenga conocimiento de algún familiar, de alguna familia cercana, en donde haya vivido un niño o una niña temporalmente por alguna situación, de todas las que podamos imaginarnos, diversas, y que en la práctica eran acogimiento familiar temporal. No está normado, las familias no están capacitadas para ello, no tienen estos programas con el apoyo del Estado y no están tampoco reglamentadas. Podría eso también provocar una serie de situaciones complejas para niños y niñas. Por eso la ley ahora lo establece de otra manera. Bien, vamos a escuchar ahora a Alina Bassongars. Espero que lo pronuncie bien, Alina, si no tú me dirás. Ella es psicoterapeuta, es investigadora, hace investigación y psicoterapia en adopción y familias en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Es miembro de la Asociación Mexicana y del Consejo Mexicano de Terapia Familiar y hace trabajo clínico y de investigación en estas materias. Es licenciada en Ciencias de Comunicación, tiene una maestría en Orientación y Terapia Familiar y también es especialista en psicoterapia psicoanalítica en temas de adolescencia. Te agradecemos mucho que estés acá con nosotros, Alina, y que nos des también la perspectiva desde tu especialidad. Bueno, buenas tardes. Le voy a pedir a Joaquín que compartamos pantalla para que me ayude con la parte tecnológica. Y bueno, para poder tejer con los planteamientos de los panelistas, sin entrar necesariamente al mundo de la psicoterapia, pero sí de los impactos, decidí usar, digamos, el título principal, adopción y familias de acogida. Como dice Matilde, puede ser un hallazgo. Yo no lo había pensado así porque no estoy tanto en el tema de familias de acogida, pero pienso en tres dimensiones o aspectos. ¿Cuáles son las vulneraciones? Lo que yo llamo anhelos, porque están en nuestros programas y en las intenciones, pero no necesariamente operan, y bueno, ¿cuál es el salto a la construcción de posibles derechos? Si pasamos a la siguiente. Tomo siempre soy, digamos, fan o buena lectora o fan de la literatura, y en este caso me vino a la mente unos párrafos de la gran novela de Valeria Luiselli, que en español se tradujo como Desierto Sonoro, y en inglés es Los archivos de los niños perdidos. Entonces, cito a Valeria. Hay historias como Peter Pan, Huckleberry Finn, El señor de las moscas, que no son sino intentos desesperados por parte de los adultos de hacer las paces con la infancia. Que a pesar de que parezcan historias sobre mundos infantiles, mundos sin adultos, en realidad, son historias sobre un mundo adulto lleno de miedos infantiles. O quizá, Joaquín, si le pasas, o quizá son historias sobre el modo en que la imaginación de los niños desestabiliza nuestro sentido adulto de la realidad y nos obliga a cuestionarnos los fundamentos mismos de esa realidad. Para entrar en el encuadre de qué panorama estamos enfrentando, decidí tocar el tema de las vulneraciones. Vulnerar significa herir. Etimológicamente, del latín vulnos, herida. Un niño, desde mi perspectiva, y creo que van a estar de acuerdo y que lo he trabajado por muchos años en muchos ámbitos, un niño suelto de su familia de origen para su sobrevivencia y cuidados es un niño herido. Hablo de niño, aunque para saltarnos todo el protocolo de niñas, niños, adolescentes, no tener que usar las iniciales, pero evidentemente me refiero a todo el panorama. Un niño al que no le ha ido nada bien,
y que ha enfrentado y enfrenta grandes dosis de adversidad, violencias de todo tipo, abusos, negligencias, pobreza, injusticias y desde luego muchas veces indiferencia. A veces la indiferencia basta para una cantidad de sufrimiento. Y ahí me preguntaba yo, me interrogaba, ¿cómo sociedad, y en este caso mexicana, pero sociedad mundial, sociedad latinoamericana como red, cómo gestionamos su sufrimiento? ¿Cómo gestionamos el sufrimiento de los niños? ¿Qué ponemos los adultos a su disposición para sus cuidados, para sus necesidades vitales? Voy a citar aquí a Barudy, que ha trabajado muchísimo con tratar de orientar hacia los buenos tratos infantiles, y plantea, los buenos tratos infantiles, así como los malos tratos, son una producción social. Y yo insisto, por lo tanto, es una producción colectiva. Todos tenemos algo que ver. La que sigue. Entonces, de la vulnerabilidad que esconde las vulneraciones, salté y me vino a la mente la conceptualización de los anhelos, porque muchas veces no quiere decir que los logremos implementar, pero que están configurándose y queremos llegar a ellos. Uno de los anhelos es poder fluir entre competencias parentales y las necesidades infantiles. Esto implica muchísimos desafíos. Entonces, si lográramos en las familias tanto de origen como de las parentalidades sociales que se logre un fluir y una atención, una escucha en procesos, tanto en las posibilidades de los padres, las redes, las familias y las necesidades de los niños, pues creo que está en proceso y siempre estará en proceso, pero es uno de los grandes anhelos y desde luego, como psicoterapeuta y trabajando con las familias y con los niños, es algo que se trata de tejer cotidianamente. Porque estamos hablando de situaciones muy complejas. Pensamos en la alimentación, en los cuidados corporales, y además cuidados corporales que queremos que sean dignos, en la protección, en los aprendizajes cognitivos, en los aprendizajes emocionales y socioculturales. Además, debido a que son necesidades evolutivas, los equipos parentales deben poseer una plasticidad estructural, es decir, flexibilidad, porque no va a ser lo mismo atender, lo pongo muy simplemente, un bebé que a un adolescente. El ciclo vital de los niños o jóvenes involucrados va a implicar muchísimos cambios en el tipo de cuidados. Con los niños que están, llamo, heridos, sueltos, o como Peter Pan, la isla de los niños perdidos, o como en Desierto Sonoro, los niños migrantes y perdidos en el desierto, no aplica necesariamente la situación de la cronología vital de su ciclo de vida con sus necesidades, porque son necesidades que quedaron, usadas diferente, vulneradas, volvería yo a la palabra vulneración, y que entonces, aunque estemos en relación con un niño o niña de 6 años, es posible, además es lo que por años he trabajado, que sus fantasías, sus temores, su constitución, sus posibilidades equivalgan a una niña o niño de 3 años o de 2 años, sus temores, sus posibilidades en general vitales. Entonces, no solo es en función al ciclo vital de edad o tanto de los padres como de los niños, sino de los desafíos particulares de cada uno de estos niños, donde uno no fue cuidador, tutor, testigo de su vitalidad desde el origen al momento en que se encuentran.
Para mí, los anhelos tienen que ver con los afectos, con la dignidad, y aquí pongo valentía de construir puentes. Porque uno diría, pues si no es tan difícil construir puentes entre un origen distinto, niños ajenos, familias ajenas, las diferencias, pero en realidad en la vida cotidiana el tejido resulta muy complejo y con múltiples afectos encontrados que chocan. Me preguntaba yo algo recurrente que a veces se silencia tanto en las familias que quieren adoptar, que esa es mi experiencia porque no he trabajado con acogimiento familiar, lo silencian, la institución no lo ofrece de primera mano porque se queda rondando en la fantasía, pero son muchas las preguntas. ¿Cómo encontraron al niño? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su historia? Y, por supuesto, la apuesta, y por eso lo pongo en anhelo, tiene que ver con la empatía y la posibilidad de relacionarse con un niño herido y que por múltiples razones, que no son simples, quedó lejos de su familia de origen. La que sigue. De ahí, por la posibilidad del tiempo que tenemos, si Joaquín pasa a la siguiente transparencia, pues saltea lo que nos junta hoy en el panel, ¿no? ¿Cuál es la construcción de posibles derechos? Porque en efecto los derechos se construyen en la civilización, en la vida en común, no están dados. Hay que trabajar arduamente como lo han hecho los panelistas, ¿no? Para la construcción de derechos, la apuesta central es la continuidad de la vida. Y eso nos implica responsabilidades éticas y de un trabajo muy arduo. Arduo porque además es cotidiano. Usamos grandes palabras, pero que en el aterrizaje tienen que ver con cómo dormiste antes de conocerte, qué comías, qué te gusta, cómo enfrentamos el día de hoy. Entonces, encontrar las rutas posibles para mejorar, y otra vez es la palabra usada en toda la vida profesional, urgentemente, cómo mejoramos la parentalidad social. ¿A qué me refiero con parentalidad social? Va en toda la amplitud, en todo el abanico. La institucional, que es la que opera mayormente, la familia por adopción, y si se llega a consolidar estos, como dijo Matilde, ejercicios o planteamientos de las familias de acogida, ¿no? Esa sería otra opción. Ahí sí desconozco, no sé si es el momento, las condiciones, desde luego me preocupan, como me preocupan en la institución y en la familia adoptiva. Entonces, para mí el acompañamiento terapéutico y de los trabajadores sociales, que creo que es un engranaje indispensable a cuidar y a implementar mejoras, es indispensable, repito, perdón por la repetición, indispensable, pero además mejorar en el conocimiento de los temas. Me parece muy importante intentar conocer mejor las historias de los niños. Por eso inicio con literatura. Porque si no, los niños se vuelven, como en otros ámbitos, cifras que tampoco tenemos actualizadas. Como explicó Ricardo al inicio, es un país enorme, México, la región es enorme, cada región tiene características, se tejen o se enfrentan las leyes federales con las regionales. Entonces, eso a veces impide el conocimiento y las características de las historias, y pasarlo a personas, no necesariamente solo a cifras. También implica luchar con muchos prejuicios que impiden compartir estas historias. Se les teme compartir las historias con los futuros tutores. Muchas veces se encubren, ahora sí, que puede ser propositivo o por omisión,
pero acaba viendo o resultando, perdón, un encubrimiento de las historias de los orígenes de los niños. Y eso pienso que perjudica a todos. Creo que uno de los derechos, y entiendo que en Argentina ya pasó en términos de ley ya hace algunos años, es el derecho a la memoria y a la identidad, que es una de las situaciones que queda problematizada en la continuidad de la biografía de una persona. Entonces, lo que propongo para el panel es reflexionar sobre las motivaciones, esto es para quien nos esté escuchando, ¿cuáles son las motivaciones que nos impulsan a querer adoptar, a querer formar un hogar de acogida y por lo tanto a gestionar jurídicamente estas posibilidades? Mi planteamiento, respetando desde luego la diversidad religiosa, tiene que operar la gestión en un marco laico. Eso va a ampliar y amplía las posibilidades de la continuación de la vida, de la vida sin restricciones de una imposición de historias que se conviertan por necesidades políticas en las historias oficiales y que no tengan que ver realmente con la vida de los niños de los que estamos hablando. Entonces, ya para cerrar, mientras más tardías e incoherentes sean las intervenciones para rescatar estos niños, es decir, hay que buscar la coherencia, mayores serán las necesidades especiales y sus impactos. Abrumador será su dolor psíquico y físico, más disruptivas sus conductas. Sus aprendizajes cognitivos quedarán limitados. Las consecuencias del trauma continuarán por generaciones. Y esta es una de las situaciones que pienso que si trabajamos cada vez mejor, más congruentemente, de manera colectiva, podemos incidir en que sí operen cambios. Quedan para seguir tejiendo el final, es visibilizar, y ahí es una alarma, ya no me salió el rojo en la presentación, pero la pondría en rojo, es visibilizar la vulnerabilidad, puede ser una gran herramienta de cambio, pero también puede usarse para afirmarla, para que prosiga la vulnerabilidad. Es urgente la implementación de los cambios respecto al cuidado de la infancia y juventud en México. Por eso uso e insisto en la implementación. Creo que a nivel de marcos teóricos y de apuestas bien pensadas se ha logrado muchísimo. Pero el paso al acto, a la implementación, se ha vuelto muy difícil y es muy arduo, pues. Y hay mucho que consolidar en vez de destruir, partir de lo que hay para seguirlo construyendo. Pienso en la implementación, no solo en el discurso. Esa sería la entrada para el debate. Ciudad de México, importante decir, durante la pandemia COVID-19, porque habrá relatos de esta época por muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Alina, por este panorama. Resalto dos cuestiones. Hablaste de derechos y cuando hablabas de las familias, hablabas de condiciones. Y esto creo que es una de las cuestiones que más se confunden. Cuando escuchamos, supongo que también desde las procuradurías, sobre todo, hablar de adopción, se habla mucho de los derechos de los padres a formar una familia, ¿no? Entonces hay un debate de quién sí tiene el derecho y quién no tiene el derecho. Y en realidad, tú lo dijiste muy claro y la ley es específica en ello, el derecho es de los niños y de las niñas, de los adolescentes. Los padres no tenemos derechos en ese sentido. El derecho a vivir en familia es de los niños. Claro que se construye junto con ellos, ¿no? Quienes podemos hacer una adopción, construimos la familia junto con ellos, pero a partir de los derechos y de las necesidades específicas del interés superior de la niñez. No es el interés superior de quienes vayan a adoptar.
Bueno, vamos a darle la palabra a Paula. Quisiera agradecer a las casi 1,000 personas que están conectadas, escuchándonos en ambas plataformas, y darle también ahora el agradecimiento a Noé Romero, que está haciendo la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Noé. Paula Ramírez España es oficial nacional de protección legal en UNICEF, en la representación de UNICEF en México. Ha sido también asesora parlamentaria en consultoría jurídica en el Senado de la República. Es abogada y tiene también un máster en necesidades, derechos y cooperación para el desarrollo de la infancia. Y bueno, trabaja con el sistema de protección integral y con las procuradurías en muchos lugares del país hace varios años. Gracias, Paula. Gracias, Ricardo. Pues primero que nada, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan y acompañan hoy en este espacio. Para mí, para UNICEF, es sumamente importante poder participar en este conversatorio con amigos y colegas con los que llevamos ya mucho tiempo trabajando en este tema. Y sobre todo tratando de incidir y llevar a la agenda nacional, a la agenda de las prioridades nacionales, este derecho que bien decías tú al principio, Ricardo, de todo niño, niña o adolescente a poder vivir, crecer y desarrollarse en una familia, ¿no? Entonces, yo sé que el tema de este conversatorio es la adopción y el acogimiento familiar, pero quisiera aprovechar esta primera parte, digamos, de la intervención para poder encuadrar un poco cómo estas medidas que son el acogimiento familiar o la adopción son medidas que están justamente encaminadas a hacer efectivo, a garantizar, en algunos casos a restituir el derecho de un niño, niña o adolescente a vivir en una familia, pero que están dentro de un marco más amplio de lo que desde UNICEF visualizamos como una política integral que garantice el derecho a vivir en familia y en un determinado momento cuando este derecho ha sido interrumpido por alguna razón, garantice el derecho a un cuidado, a una forma de cuidado alternativa, pero también basada en la concepción de que el mejor lugar para el desarrollo de un niño es una familia, ¿no? En esta lógica, bueno, desde UNICEF hemos venido trabajando, como les decía, ya en los últimos años, de poder puntualizar sobre la necesidad que existe en el país de avanzar hacia una visión integral, ¿no? Una visión que parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que como también ya mencionó Ricardo, México ratificó esta convención desde el 1990, digamos, tenemos ya 30 años de esta obligación y todo el dispositivo de protección contenido en la convención también se ha bajado ya a nuestra Constitución, la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y pues están estos dos conceptos centrales, ¿no? Los niños, las niñas, los adolescentes deben de crecer dentro del seno de una familia, ¿no? En un contexto, en una atmósfera de felicidad, de amor, de comprensión, ¿no? La familia debiera ser, y la familia en un sentido amplio, en un sentido diverso, ¿no? El primer espacio de contención, de protección, de cuidado, de desarrollo de los niños. Y realmente hay evidencias de muchos años atrás que dicen que este entorno familiar es el que va a permitir realmente que un niño o una niña pueda alcanzar todo su potencial, todo su desarrollo. Y por lo tanto, nuestros esfuerzos como Estado, como comunidad, como sociedad en general, debieran estar encaminados en un principio a preservar que todos los niños, las niñas puedan vivir justamente en estos ambientes familiares y que estas familias sean entornos adecuados, ¿no? Porque también sabemos
que muchas familias no están siendo los entornos adecuados o ideales para la protección. Y aquí es donde entra, digamos, este segundo concepto central, que también deviene de la Convención sobre los Derechos del Niño y que ha sido ampliado por otros instrumentos internacionales, de los cuales México también ha sido un promotor activo, como son las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades para el cuidado alternativo de los niños y nuestra propia legislación, en el sentido de que cuando un niño, una niña, un adolescente no puede ser cuidado por su familia o por alguna razón tiene que ser separado de esta, también tiene derecho a acceder a una medida de protección de cuidado especial. Y esta medida de protección o de cuidado especial precisamente también tiene que tener una base familiar, ¿no? En este caso, bueno, aquí en estas medidas, digamos, de protección especial caen, como decía hace un momento, el acogimiento familiar, como ya explicaba Matilde, como una medida temporal, ¿no? En donde un niño que ha perdido el cuidado de su familia por diversas razones, puede ser temporalmente cuidado por una familia, ya sea su familia extensa o su familia ampliada o por una familia ajena que en un momento dado suple este entorno de cuidado familiar. O bien la adopción, cuando jurídicamente este niño, esta niña, este adolescente ya no tiene posibilidades de retornar con su familia de origen, puede acceder a un cuidado familiar de carácter permanente a través de la adopción. Pero al final son medidas que lo que buscan es precisamente poder asegurar este derecho al niño, del niño, niña o adolescente a vivir en un contexto familiar. ¿Qué es lo que ha pasado en México y en muchos países de la región y que nos representan un desafío actualmente? Es que a pesar de estar convencidos, ¿no?, de existir toda esta evidencia, digamos, ¿no?, es una obligación legal, ¿no?, un reconocimiento legal, jurídico, de que los niños deben crecer y vivir en familia, pero no solo eso, es un reconocimiento ético, es un reconocimiento que viene desde las teorías del desarrollo, ¿no?, todo lo que beneficia a un niño poder vivir en un contexto familiar. La alternativa o la solución que generalmente se ha dado va en el sentido contrario, y cuando un niño es separado de su familia, la respuesta más frecuente que hemos encontrado es su institucionalización, ¿no?, o el ingreso en una casa hogar, en un centro de asistencia social. Y como mencionaban, también sabemos que en México existe una tradición importante de cuidado en familias, digamos, extensas. Sin embargo, en el momento que este cuidado no es formalizado, ¿no?, tampoco tenemos una cuenta o sabemos exactamente el número de niños, niñas, adolescentes que están siendo cuidados probablemente por sus familias alternas o familias extensas. Lo que sí sabemos, pues, es que existen en México más de 30,000 niños, niñas y adolescentes que están viviendo en centros de asistencia social, en instituciones, y esto rompe un poco con lo que yo mencionaba al principio de garantizar el derecho de un niño a vivir y crecer en familia, ¿no? Entonces, si en algún momento dado nosotros como Estado, como comunidad, no estamos pudiendo asegurar que los niños puedan vivir y permanecer en sus familias en condiciones adecuadas y seguras, la alternativa de cuidado que estamos ofreciendo en estos momentos tampoco es una alternativa adecuada y se vuelve en una doble vulneración de derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Igual como mencionaban hace un momento, nos da mucho gusto que en los últimos años en México se hayan dado avances muy importantes justamente para poder empezar a desarrollar
estas alternativas de cuidado de base familiar y que cada vez existan más estados que están implementando, desarrollando programas de acogimiento familiar, que están formalizando los cuidados, los acogimientos familiares de hecho que se dan. Sin embargo, pues todavía, como decía Matilde hace un momento, estos programas están en una fase piloto, en una fase pues de pequeña escala, en donde todavía existe un desafío importante de poder ampliarlos, consolidarlos y que se vuelvan una alternativa de cuidado. Sin embargo, antes de seguir profundizando sobre el acogimiento familiar como una alternativa de cuidado temporal de tipo familiar, es también muy importante regresarnos a un primer paso, que es otro desafío, otra debilidad que nosotros hemos detectado, y es el desarrollo de programas enfocados a la prevención de la separación familiar, ¿no? Y precisamente enfocados a que, como decía en un principio, las familias puedan realmente ser entornos adecuados de protección para los niños. Ahora veremos igual Wenceslao que va a hablar a continuación, no me dejará mentir. Muchas veces cuando vemos los casos de los niños que están dentro de centros de asistencia social, vemos que las causas que los llevaron ahí son causas que de haber habido una intervención oportuna del Estado, que de haber habido un apoyo, que de haber habido un servicio, probablemente se hubiera podido evitar que ese niño o esa niña llegara a un cuidado residencial. Y también vemos que hay niños que, habiendo llegado al cuidado residencial, sus casos permanecen por mucho tiempo sin seguimiento, pero tampoco son candidatos de una adopción porque tienen familias que, insisto, con las que si se trabaja de alguna manera, los niños pudieran haber sido no separados o en un momento dado regresar a vivir con esas familias si se hace una intervención adecuada, ¿no? Entonces, aquí yo dejaría pues esta primera intervención, ¿no? Como estas esta reflexión de ver el acogimiento familiar y la adopción como medidas o parte de una política integral de promoción del derecho a vivir en familia. Y poner sobre la mesa también la necesidad de ir trabajando paralelamente en el desarrollo de otras medidas, como son la prevención de la separación familiar, que nos puedan permitir avanzar en esta visión integral que se requiere para garantizar el derecho de todo niño, toda niña, todo adolescente a vivir, crecer y desarrollarse en una familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Creo que tu intervención y la de Alina nos dan cuenta de, si pudiéramos resumir lo que requiere un niño, una niña, un adolescente para su crecimiento y sano desarrollo integral, yo creo que podríamos hacerlo muy simplificadamente, pues, pero en tres elementos. Uno, tener referentes responsables, adultos, de manera permanente, que pueden ser padre, madre, la familia amplia, cuidadores, pero tener estos referentes responsables, que no son quienes tienen el poder. Luego tendremos que hacer otro conversatorio sobre el tema de patria potestad en vez de responsabilidad parental. Pero bueno, responsables, referentes adultos, uno. El segundo es protección contra el estrés tóxico y sus muchas modalidades existentes. Creo que Alina lo mete en el ámbito de vulnerabilidad y la herida, el estrés tóxico. Y el tercero, satisfactores básicos, lo que se refiere a alimentación, nutrición, salud, cuidados, protección contra riesgos, etc. Al menos los primeros dos ya fueron afectados cuando un niño no esté en el seno familiar. Los referentes adultos responsables
y la protección y el estrés tóxico. ¿Sí? Ya hay dos elementos de los tres centrales que están afectados y es posible que el tercero también, dependiendo de dónde se encuentre un niño, una niña, un adolescente. Este tipo de estos niños, estas niñas que tienen esta vulneración, posiblemente incluso a los tres elementos, son aquellos que requieren medidas de protección especial, que es el trabajo central de las procuradurías. Emitir estas medidas y restituir los derechos de los niños y las niñas, justo para que tengan estos elementos. Nos va a platicar de ello Wenceslao. Antes de que nos platique, le doy las gracias a Erika Ordóñez, que nos está haciendo la interpretación ahora en lengua de señas mexicana. Y les presento a Wenceslao. Él es el procurador de protección de niños, niñas, adolescentes del estado de Sonora, ya hace algunos años, yo creo que por lo menos 4, si no me equivoco. Wenceslao es abogado, evidentemente, ha hecho un trabajo de especialización. Antes fue su procurador también de la defensa del menor y la familia y procurador antes de que se modificara la ley estatal y la ley general de derechos de niños y niñas adolescentes. Y ha sido pues académico en derecho civil, en derecho familiar, es maestro en amparo y ha sido también coordinador del área de adopciones antes de ser el procurador de la defensa del menor y ahora el procurador de derechos de niños y niñas adolescentes. Te agradecemos mucho, Wenceslao, estar con nosotros y queremos pedirte la perspectiva de las procuradurías y de una vez ponerte ya dos preguntas que a lo mejor vas a responderlas y que nos han planteado. Una, si se da seguimiento posterior a la adopción, ¿qué pasa con cada niño y cada niña después de que es adoptado? También, ¿cómo se garantiza el bienestar de los niños que están en un centro de asistencia social? Esas te las doy de entrada. El siguiente bloque ya les plantearé varias preguntas de entrada. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. De verdad, para mí es un gran privilegio y un gusto poder compartir este panel con personas con una gran capacidad, una gran trayectoria, con muchos conocimientos desde el ámbito teórico, conceptual, que aquí lo han dejado muy claro en este panel. Y aquí la intención es poder plantear una visión, como lo decías en un principio, Ricardo, institucional, desde la experiencia de las propias procuradurías, y agradecerte el esfuerzo que como secretario ejecutivo del CIPINA han venido haciendo muy bien con este tipo de foros y conversatorios, donde tenemos muy claro que esta es la línea de trabajo que debemos de seguir, el poder articular opiniones y articular necesidades entre las instituciones, entre las mismas organizaciones como las que hoy nos acompañan, nos va a permitir transitar en esta construcción de un nuevo paradigma donde los niños son sujetos titulares de derechos humanos y como operadores de este sistema integral de protección, pues nos queda muy claro que tenemos esta responsabilidad enorme de hacer efectiva la restitución de estos derechos y en este caso el derecho a vivir en familia. Sí, me voy a reservar en mi segunda ronda la parte de presentarles unas herramientas de trabajo, pero precisamente para este momento quisiera partir del contexto en el que nosotros como Procuradurías de Protección hemos venido avanzando en el tema de la restitución de derechos. Sin duda, la aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 vino a abrir un espacio de actuación muy importante para el sistema en sí y principalmente para las procuradurías, porque recordemos que antes del 2015 las procuradurías de la defensa del menor eran instancias plenamente asistenciales donde no teníamos atribuciones o facultades para dictar medidas de protección. Simplemente estábamos sujetos a lo que determinaba una autoridad ministerial o un juez de lo familiar, un juez de primera instancia, en torno a las disposiciones de los niños. Y en aquel entonces, la protección de un niño, una niña o adolescente en contexto de vulnerabilidad se visualizaba como que la casa hogar o el centro de asistencia social era el entorno más seguro para que ellos tuvieran estos cuidados.
Nosotros en el 2015 nos planteamos como un reto importante. La señora gobernadora Claudia Pavlovich tomó este reto de encontrar en nuestro estado una situación de alerta alarmante en cuanto al contexto de los niños que se encontraban en los centros de asistencia social. No se contaba con un registro que nos permitiese identificar el número de niños que estaban recibiendo cuidados en estos centros de asistencia social. Y desafortunadamente situaciones de procedimientos irregulares en registros de nacimiento que vinieron a manchar un poco la figura de la adopción, porque propiamente no fueron procesos de adopción, fueron procesos irregulares que conforme ha pasado el tiempo se han venido actualizando estos protocolos para que esto no vuelva a suceder. A lo que voy, y en cuestión de marcar este contexto, es que precisamente bajo la visión previa al 2015, recordemos que también se hicieron esfuerzos importantes, hubo reformas en los códigos familiares, en los códigos procesales, para intentar agilizar los procesos de pérdida de patria potestad, el tema de los días de abandono en un centro de asistencia social, convertir los juicios de pérdida de juicios ordinarios a especiales, y una serie de esfuerzos jurisdiccionales y legislativos para flexibilizar de alguna manera los procesos que nos llevaban a la adopción. Pero nos queda muy claro que esa no era la visión que tendríamos que tomar únicamente, es parte de un proceso que tendríamos que desarrollar. Y hoy la nueva ley y en la perspectiva que marcan las convenciones internacionales sobre los derechos de los niños, de enfocarnos en el derecho a vivir en familia, nos obliga a nosotros como operadores de este sistema a tener una visión, como decía Paula, más integral y de esta manera dirigir los esfuerzos para tener alternativas. Lo decías hace un momento, Ricardo, las procuradurías tienen esta posibilidad hoy en día de dictar medidas de protección especial, priorizando que permanezcan en su familia de origen, buscando acciones transversales con las instancias de gobierno y sociedad civil para darle fortalecimiento al núcleo de familia cuando requieran alguna necesidad, como rehabilitación por adicciones, como una atención de apoyo de alimentación, como un apoyo de garantizar un derecho a la educación de los niños. Y esto lo hemos venido planteando desde esta perspectiva, buscar siempre a la familia de origen como primera alternativa, familia extensa o familia ampliada en caso de ser necesario. Y hace un momento lo comentaste, curiosamente estos acogimientos se venían dando de facto, nosotros les llamábamos redes de apoyo, redes de soporte familiar, que con una custodia, un resguardo o una tutela otorgada por un juez, garantizábamos que ese niño permaneciera en el núcleo de familia. Sin embargo, no teníamos muy clara la visión de si era adopción, si era una custodia definitiva y ejercicio de derechos de patria potestad. Y bajo este enfoque, la ley nos viene a ampliar la perspectiva para ubicar y garantizar este derecho a ir en familia, no solo a través de la figura de la adopción, sino también a través de las figuras del acogimiento familiar. Uno de los aspectos que también nosotros identificamos en ese momento fue que se contaba aproximadamente con cerca de 1,400 niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, sin un seguimiento claro sobre cuál era su situación jurídica, y conforme pasaba el tiempo, la edad del niño ya no era tan posible que nos permitiese que fuera candidato o que pudiera tener esta oportunidad para vivir en familia a través de la adopción. Y esto era un fenómeno alarmante que tendríamos que actuar. Y me voy a la parte de los principios. Hace un momento se comentó y seguramente todas las personas que nos están viendo el día de hoy hemos escuchado del principio del interés superior de la niñez y algunas de sus interpretaciones. La más común pues ha sido que este principio lo identificamos como un derecho sustantivo, que bien lo comentaba la maestra Lina, es un derecho, es una necesidad, es una visión, un objetivo que perseguimos y que lo plasman en la ley. También lo han interpretado como un procedimiento, un derecho adjetivo, que esa es la parte en la que nosotros como parte del sistema debemos enfocar nuestros esfuerzos. Diseñar mecanismos
establecer procedimientos, protocolos y fórmulas en colaboración incluso con el propio Poder Judicial para acercar la efectividad del cumplimiento y restitución de este derecho. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, perdón, visualizar el interés superior como un principio general, que este ya nos permite basarnos, ahora sí, todos los actores que rodeamos el contexto del niño para poder garantizar este derecho. Entonces, bajo esta premisa teórica que mis compañeras la marcaron muy bien y estas líneas breves, nos planteamos esa pregunta, ¿qué sigue? Ya tenemos la teoría, ya tenemos los conceptos, ya tenemos una obligación establecida por la ley. ¿Qué podemos hacer para traerlo a la práctica y en base a nuestros procedimientos y en base al actuar de la Procuraduría de Protección, cómo podemos complementarlo y adaptarlo para restituir este derecho a vivir en familia? Les comento que tuvimos la fortuna de conocer a la RELAF, a su directora Matilde Luna, quien ha sido una gran aliada y compañera del Estado de Sonora, igual con Paula y UNICEF, que no nos han dejado de la mano en apoyarnos en esta estructura conceptual y diseño de bases para partir con algún protocolo. Y vimos la necesidad de que aquí en el Estado de Sonora tendríamos que plantear que la manera de restituir el derecho a vivir en familia de estos niños institucionalizados los tendríamos que partir en tres vertientes. La primera, una medida preventiva, como la comentaba hace un momento Paula, cuidar que aquellos casos que las procuradurías conocen y atienden de primera mano cuando se trata de una vulneración de algún derecho humano, se evite como primera acción la institucionalización. El enfoque va a ser dotar de esfuerzos, dotar de herramientas y dotar de recursos para que a través de equipos multidisciplinarios sean los que realicen este trabajo con las familias y el contexto social del niño, buscando una oportunidad de quedarse en el ambiente de familia como primera opción. Segundo, y de esa manera estaríamos nosotros evitando los ingresos a los niños, y en un momento más les pasaré los datos cómo se redujo el índice de ingresos a un centro de asistencia social en solo estos últimos 4 años, Ricardo. Por eso estamos muy contentos por este esfuerzo y la esencia de lo que implica la naturaleza de CIPINA, de cómo articular esfuerzos entre todas las instancias posibles, porque sí se garantizan estos derechos y los números nos los están marcando muy claro. La segunda vertiente tiene que ver con generar modelos de seguimiento para la desinstitucionalización de niños, es decir, aquellos niños que se encuentran en los centros de asistencia social. Hace un momento les decía que teníamos un identificado aproximadamente entre 45 y 46 centros de asistencia social hace 4 años. Hoy ya les podemos decir con certeza que tenemos un registro con un sistema identificado donde tienen cada niño que está en esos centros, lo tenemos identificado, pero son 42 centros de asistencia social en Sonora y tenemos un universo de 854 niños que se encuentran en acogimiento residencial en este momento. ¿Qué nos permite esta vertiente o este modelo? Dotar de trabajo multidisciplinario con trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, los mismos cuidadoras de los centros de asistencia social, para realizar un diagnóstico desde cuál fue el motivo por el cual ingresaron los niños al centro de asistencia social, si fue a través de una medida de protección, si fue a través de una disposición por parte de un juez, por parte del Ministerio Público, y de ahí partir con su plan de egreso. El plan de egreso puede ser una reunificación con su familia de origen, previo trabajo y acompañamiento y fortalecimiento a la familia, un acogimiento temporal con alguna familia extensa, que hoy la ley ya no los permite, y esto a través de una medida de protección especial, acogimiento con familia de acogida, o en su caso, el proceso de adopción, ya concluidos los procedimientos jurisdiccionales. La tercera vertiente o el tercer modelo que está en ruta de implementación y que ya tenemos algunas experiencias importantes, es precisamente el modelo de certificación de familias de acogimiento. Sí, esto ha sido para nosotros un cambio sustancial y radical de una visión
donde el derecho a ir en familia pasó a ser prioritario, y esta estrategia a través de este modelo, donde ya tenemos unos lineamientos, donde estos lineamientos van a establecer los requisitos de cómo solicitar un trámite presentar una solicitud para acceder a este proceso y certificarse como familia acogida. Se establece un equipo multidisciplinario, un consejo técnico que evalúa a estas familias, se les otorga una capacitación y también se le da el seguimiento. Entonces, este es el enfoque, tratando de dimensionarlo en cuanto a cómo estábamos antes y cómo hemos venido transitando en estos 4 años, que si nos acompañamos de parte de estas personas valiosísimas como la RELAF y UNICEF y las organizaciones que han estado con nosotros, nos permitieron poder diseñar estos protocolos de actuación. Y uno de los principales objetivos de nuestra gobernadora y de la directora general del sistema DIF es precisamente dejar establecidos mecanismos que le den continuidad a lo que implica la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estos modelos ya pasaron por la aprobación por parte de los órganos que dirigen a la institución, y la finalidad es eso, lo que comentaba Paula, elevar la escala de atención, que ahorita que estamos en un proceso de implementación y de piloteo en algunos casos, pues más adelante quienes puedan estar al frente de instituciones tan nobles como las procuradurías puedan darle continuidad y fortalecimiento a estas acciones. Y plantearía, para cerrar esta parte de la intervención, dejando reserva de presentar los modelos más adelante, pues que si hablamos de proteger los derechos de la niñez y partir del interés superior de la niñez, nos obliga no solo a identificar los derechos. Eso ha sido un trabajo extraordinario que se ha marcado de parte de todos ustedes y de otras instituciones, y establecerlo en la ley. No solo identificar los derechos humanos de la niñez, nos obliga todavía más a instrumentar mecanismos, a instrumentar procedimientos y protocolos para hacerlos efectivos. Y ese es el reto que tenemos como instituciones. Un ejemplo que hemos tenido aquí muy claro es la gran apertura del Poder Judicial, por ejemplo, en el tema de la ratificación de las medidas especiales de protección. Salir del trámite o el formalismo tradicional a buscar, bajo el principio del enfoque del interés superior, la ratificación de estas medidas con el apoyo de los equipos multidisciplinarios para poderle garantizar ese derecho a las niñas, niños y adolescentes. Creo que ese es un enfoque que debemos de prevalecer, y estoy seguro que las compañeras y compañeras procuradores así lo hacen, porque vemos experiencias muy, muy ricas y muy provechosas que han implementado también en otros estados, y en la cual estamos muy de la mano trabajando para fortalecer esta mecánica y poder ser parte del fortalecimiento del sistema de protección. Ahora, tratando de respetar los tiempos... Déjame, te interrumpo, porque si no, no vamos a poder tener segunda ronda. Ok, adelante. Ahorita regresamos. Bien. Bien, vamos a... Te quiero agradecerle además a quienes están conectados de Argentina, de Perú, de Costa Rica y de 22 estados de la República Mexicana. Hay mucho interés en este tema y también muchas preguntas. Les voy a dar, nos extendimos mucho en la primera ronda. Tenemos ahora 5 minutos de intervención en la segunda ronda y comenzamos con Matilde. Matilde, quisiera también pedirte nos ayudes con 2 preguntas. Una, como cuáles deben ser las características de las familias, de los padres, madres de acogida, habida cuenta de que, aunque el imaginario es que la mayoría de los niños y niñas que están en centros de asistencia social están en condiciones de ser adoptados, la verdad es que no, por muchas razones. La mayoría está en posibilidades de ser recibidos en una familia de acogida. Es decir, tenemos listas grandes para la adopción y no tenemos muchas familias de acogida en el país. Para el tamaño de este país, tenemos pocas formalmente ahora. ¿Qué esperamos de una familia que pueda participar de este proceso? Y también, ¿cómo podemos hacer para ampliar mucho más rápidamente estos modelos estatales de familias de acogida para que pueda ser un proceso que funcione en todo el país?
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Está importante la pregunta en el sentido que me permite aclarar. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para visibilizar el acogimiento familiar en familia extensa, ¿sí? Que es, como vos bien dijiste, es una práctica muy arraigada en la cultura, pero estamos queriendo jerarquizar esa práctica como una práctica de política pública. Como tal, hay que dotarla de una formalidad, ¿sí? Que todavía no tenemos. La primera herramienta, lo han dicho todos los panelistas, tiene que ser el entorno familiar del niño. ¿Sí? Y ese es el entorno de familia extensa, familia comunitaria, que son las familias que están cercanas al niño y a su familia que está en problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos, tanto en esa familia extensa como en una familia que no tenga previo relacionamiento? Su capacidad de cuidado, a todo nivel. Lo que se evalúa es la capacidad de cuidado, desde el punto de vista psicológico, afectivo, desde el punto de vista social, es decir, si es una familia que está integrada, desde el punto de vista de sus valores. Evaluamos la capacidad de cuidado y no el... voy a hacer una redundancia, el formato formal de la familia, porque he visto una pregunta ahí en el chat que preguntaba si una persona sola puede ser familia de acogida. Sí, sí, efectivamente, sí, porque lo que evaluamos es la capacidad de cuidado que pueda tener el adulto o los adultos que conviven respecto de integrar a un niño o varios niños bajo su familia, sea el formato que sea. Es decir, no buscamos la formalidad de la familia, un matrimonio constituido por un casamiento, etcétera, etcétera, sino que haya una familia con adultos capaces de cuidar. Algo que estamos teniendo muy en el foco y se fortalece ahora en el marco de la pandemia es que estos programas que tienen que estar en el marco de las políticas públicas, como bien ha mencionado de manera práctica Wenceslao, son programas que tienen que tener recursos de apoyo a las familias que van a ejercer el cuidado de los niños. Nos olvidamos que para que una familia ejerza el cuidado de los niños no basta solamente el amor. El amor, la buena voluntad, el deseo de cuidar a otros. No, también hacen falta recursos. ¿Para qué? Para satisfacer aquello que Paula mencionaba, dice en el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, la necesidad del niño de crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esto es una familia, es una condición necesaria al desarrollo del niño. Vivir en familia no es una opción. Por eso en el preámbulo de la convención dice eso. El niño tiene que crecer en familia. Para que la familia pueda, y para que la familia sea nuestro socio en la garantía del derecho al niño, tiene que tener el apoyo, ¿sí? Tiene que ser evaluada, si la familia tiene condiciones de cuidado, tenemos que apoyar a la familia, apoyarla a todo nivel, desde el punto de vista de las estrategias de apoyo psicológico, pero también material. ¿Sí? Garantizar el derecho de un niño requiere de apoyo material, y en este momento de una crisis global, económica, tan gigantesca como la que tenemos, ¿sí? Tenemos que asumir también que a la familia tenemos que darle apoyo también de tipo material. Entonces, básicamente, esa sería mi respuesta rápida a la pregunta respecto de qué condiciones, qué evaluamos en la familia, y cómo también nosotros tenemos que tener una tarea constante con la familia. Luego de esta evaluación inicial, y del plan de trabajo cuando se le integra al niño, tiene que haber un apoyo permanente y constante. Cuidar a un niño que viene de una circunstancia de haber padecido vulneración de derechos, como bien lo dijo la colega psicóloga, también requiere de un trabajo muy fino respecto a su emocionalidad, a su afectividad, es decir, todo eso requiere de un apoyo especializado, permanente, de un equipo técnico. No se trata de entregar a un niño a una familia y luego olvidarse, porque si no, esa experiencia corre mucho riesgo de fracaso, sino que se trata de asumir que esto es una tarea de que desde un contexto de política pública debe ser realizada. Básicamente, esa sería mi respuesta.
Muchas gracias, Matilde. Nos preguntan, y a ver si luego nos ayudan tú y Wenceslao, quizá ponerlo en el chat. ¿Cómo podemos tener la información de todas las entidades federativas en donde ya hay estos programas de acogimiento familiar? Alina, te doy la palabra y también quisiera ponerte una pregunta. ¿Cuál es primero, ¿cuál es la lógica de los requisitos de adopción? No me refiero a los requisitos formales, ¿no? Yo creo que es más bien la estructura. Los requisitos formales igual nos puede decir, pero ¿qué estructura necesita una familia y por qué ahora la ley nos permite que pueda ser una familia monoparental, una persona por sí sola puede adoptar, una familia homoparental, una pareja del mismo sexo, una familia heterosexual, una diversidad entera, pero como no se trata de la diversidad, sino de los requisitos, la estructura, la salud mental que pueda tener una familia, ¿qué dirías tú desde esta perspectiva? Uf, bueno, se vale suspirar también, ¿no? En el también, panel también. Así de uf. Bueno, voy a problematizar, aunque sea poquito el tiempo, porque creo desde el lenguaje y desde las intervenciones que también hay desafíos para deconstruir lo que se ha construido, por ejemplo, a nivel, al menos en adopción de las entrevistas para evaluación. Digamos, a mí y a los padres con los que he trabajado, familias, redes, dado que mi lugar, lejos de ser político, aunque todo acto es político de muchas maneras, es un lugar de escucha sin juicios, de los sufrimientos, placeres, avatares que viven los individuos y las familias. Pero digamos, el puro nombre de certificado de idoneidad, que yo sé que es internacional y que tiene su origen, su historia, pues hace ruido porque compite, bueno, se desplega como quiénes nos van a decir que somos idóneos y desde qué lugar hablan o interpelan, porque el puro concepto de ser idóneo como padre y a la vez paradójicamente estamos de acuerdo en apoyar a las familias de origen para que no se rompan y haya continuidad, se vuelve muy problemático porque sabemos que hay muchas familias que en efecto hay negligencia, hay abusos terroríficos por los que hay que separar a los niños de esa familia y de a los nuevos, digamos, o posibles recursos para el cuidado en el caso de adopción. Repito, no conozco más que superficialmente la figura de acogida. Pues se les va a otorgar un certificado de idoneidad y eso también es muy complejo porque yo cambiaría, digamos, desde todo el tipo de cuestionario que se le hace, debe de haber uno formal, que es el oficial y que cumple muchos requisitos, pero habría que trabajar en percepciones más respecto a la sensibilidad, a las posibilidades de empatía, digamos, para aterrizarlo, ¿no? Respetando desde luego a todas las labores impactantes que hacen las procuradurías y el DIF. Digamos, un psicólogo joven que pregunta, ¿no? Una de las preguntas que siempre perturba mucho es, ¿ustedes ya elaboraron el duelo de la esterilidad? ¿No? Quien recibe eso y sabemos a profundidad que son duelos que van a lo largo del ciclo de la vida, que no es un, dos, tres, cuatro, palomita, ya elaboraron y así ponen a veces en los registros de entrevista, no han elaborado el duelo por la esterilidad o tiene que ver con otro duelo, que no capta, digamos, o a veces sí, habría que filtrarlos, digamos, yo creo que hay mucha labor que hacer para deconstruir, digamos, este tipo de lenguaje, cuál se puede seguir usando, cuál valdría la pena pues crear o tener otros niveles también, si ya pasaron ciertos filtros las familias,
tener otro nivel de intervención y de acompañamiento, ¿no? Yo, la verdad, si me permiten, cerraría con otra cita literaria para ser congruente en mi presentación, que empezó con literatura, porque una figura que creo que nos puede ayudar metafórica es, estos niños son migrantes. Parte de la migración implica pérdidas de lo anterior y desde luego tratar de pertenecer en otros lugares, y eso es lo que puede fallar en la continuidad o dejar a veces cicatrices, pero que permiten seguir vitales y otras que no. Es nada más una breve cita de una poeta chicana que ya murió, Gloria Anzaldía, que habla así, y creo que este es el espacio de este tipo de niños y familias, porque hay que acompañar y cuidar a los que cuidan, como lo acaba de decir Matilde, tanto desde las familias de origen como a quien quiere hacerse cargo. Hay que también cuidarlos en recursos, en posibilidades. Pero dice así, un espacio fronterizo es un lugar vago e indeterminado creado por el residuo emocional de un límite no natural. Es un estado constante de transición. Sus habitantes son los prohibidos y los proscritos. Creo que aquí hay que precisamente trabajar el cómo a nivel de diarios podemos ampliar la visión de los hechos, digamos, políticos y que se requieren para las procuradurías y las instituciones, pero poder darle otra profundidad emocional. No sé si te contesto, Ricardo, pero creo que habría muchas posibilidades de entrar en las inercias que están, no digo que sea sencillo, pero creo que hay establecidas muchas inercias donde un poco de observación y voluntades podrían irrumpir de manera muy creativa. Muchas gracias, Alina. Creo que si hay algo que hacer en este proceso es justamente cuestionarlo hasta que llegue en una mejora continua, porque la verdad es que tampoco vamos a llegar a un punto definitivo. También estamos en tránsito. Una de las cuestiones que preguntan es, por ejemplo, si tenemos que seguir esta serie de perspectivas diferenciadas que hoy hay en el marco legal en todo el país, en donde se ponen requisitos de un tipo o de otro, o tenemos que tener una ley nacional. Al menos la perspectiva desde el sistema de protección integral es que tengamos una ley nacional, una sola ley nacional, un solo mecanismo procedimental. Y claro, la aplicación de la ley pues tendrá múltiples perspectivas ya desde lo local. Al final, de manera directa, cuando se enfrentan los responsables de los programas con las familias adoptantes o con las personas adoptantes directamente y con la realidad de cada niño y cada niña. Pero necesitamos un marco general. Paula, justo desde esta perspectiva hay muchas preguntas de cuestiones que creo, no las detalle, pero ya están en la ley. Se certifica a las familias, se certifica los CAS, se tienen que publicar los registros administrativos, tiene que haber familias de acogida en todos los lugares. Creo que UNICEF ha hecho un gran trabajo para tratar de impulsar esta perspectiva en todo el país. ¿Cómo pensarías que podemos seguir apoyando, ayudando para que esto que ya obliga la ley que sea una realidad en todo el país y no solo en algunas entidades federativas? No te escuchamos. Por favor, tu micrófono. Ah, ¿ya? ¿Me escuchan ahí? Sí, bueno, efectivamente, como mencionábamos hace un momento, existe ya un avance legal importante, ¿no? La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene un apartado, un capítulo muy amplio destinado a regular el derecho a vivir en familia. Y también establece obligaciones muy claras para las procuradurías de protección, los DIF, ¿no? En el sentido de buscar, por un lado, lo que se refiere a buscar preservar, ¿no? Que los niños permanezcan en sus familias.
la ley reconoce ya, por ejemplo, la prohibición de la separación familiar por motivos exclusivamente vinculados con pobreza o razones económicas, ¿no? Y esto es importante resaltarlo porque hoy por hoy siguen presentándose en el país muchas institucionalizaciones de niños asociados a estas causas que no son justificables y que podrían prevenirse con otro tipo de apoyos o programas, ¿no? Les llaman los famosos niños voluntarios, ¿no? Que es como ingresar a un centro de asistencia social buscando mejores oportunidades tal vez de vida, de alimentación, de asistir a la escuela, ¿no? Y muchos padres acuden a estos centros por esas razones, lo cual es un contrasentido, digamos, a lo que nos está marcando la ley, ¿no? Por otro lado, también todavía existe un desafío importante en lo que es la construcción de este sistema de registro, regulación, certificación de los centros de asistencia social. Porque, bueno, como bien decía, en la ley está, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha terminado de construir este registro y todavía existen obligaciones pendientes de cumplir, ¿no? Es necesario que se sepa al día, se tenga información al día, por ejemplo, de cuántos niños, niñas y adolescentes están en este momento en las instituciones, cuáles fueron las razones o los motivos de ingreso, porque en la medida que nosotros podamos conocer por qué los niños están ingresando, entonces también podemos dirigir los programas preventivos para evitar que los niños ingresen por esas causas. ¿Cuánto tiempo permanecen los niños en las instituciones? ¿Cuál es su situación jurídica? Toda esta información, aunque hay avances importantes en la construcción de este Censo Nacional o de este Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, todavía no está consolidado y todavía hay un esfuerzo muy importante para poder contar con este recurso y esta información, poder realmente tener un sistema de seguimiento y certificación de los centros de asistencia social. Porque en la medida que nosotros tengamos esa información, pues también podemos construir lo que yo decía hace un momento de esta visión o esta política integral que abarque los diferentes pilares, desde la prevención hasta el desarrollo de modalidades adecuadas de cuidado alternativo. Dentro de estas modalidades adecuadas, asegurar que los centros de asistencia social sean verdaderamente una medida de último recurso en donde solamente los casos más graves que no hayan encontrado otra alternativa familiar puedan estar en estos centros y bajo condiciones adecuadas de protección, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente sí hay avances muy, muy importantes, pero también la implementación de la ley general sigue siendo un reto en todas estas dimensiones que implica una visión integral de garantía del derecho a vivir en familia, ¿no? ¿Sí? No sé si respondo un poco. Sí, pues es que el tema es amplísimo. En realidad sí deberíamos hacer aquí un seminario permanente más bien, pero sí das la perspectiva y yo creo que es de reconocer el trabajo que ha hecho UNICEF, no solo en México, a nivel internacional, para ir regulando estos procesos y para ir haciendo realidad lo que dicen desde el Comité de los Derechos del Niño. Las instituciones públicas nos equivocamos todo el tiempo, pero el comité dice que en el lugar en donde no nos podemos equivocar es en la adopción o en el acogimiento institucional o familiar, porque son los niños que tienen mayor vulneración, mayores heridas, dice Alina, y están a cargo totalmente del Estado, temporalmente, pero están a cargo totalmente del Estado. Ahí es donde no nos podemos equivocar y por eso hay que hacer cuestiones de este tipo tantas veces. Wenceslao, antes de darte la palabra para cerrar, hay alguien que pregunta, voy a dar una respuesta rapidísima, pero ¿cuánto tiempo es el necesario que se considera para la adopción? Yo recomendaría
Ahora les vamos a pedir que pongan tanto en el Zoom como en el Facebook la liga a una película que se llama En Buenas Manos. Hicimos 40 conversatorios antes, en el mes de marzo, justo antes de la pandemia. En realidad 39 y el 40 ya no pudimos llegar justo por la pandemia. Pero yo creo que la respuesta aquí es una película además bellísima. La van a ver. Habla de adopción, de acogimiento familiar. Y la respuesta es para los padres y las madres adoptantes tanto cuanto sea necesario. Para los niños y las niñas, el mínimo indispensable. El mínimo indispensable. No se mide de ninguna manera igual, pero claro, quien quiere adoptar ve su tiempo, no ve el tiempo del niño o de la niña. Agradecemos a quienes nos escuchan también de Uruguay y de El Salvador y te damos la palabra, Wenceslao. Vamos a poner tu presentación en el link y vamos a poner también la de Matilde y la de Alina, en razón de que no vamos a tener mucho tiempo ya para este cierre. Gracias, Ricardo, y con mucho gusto compartimos la presentación para que la pueda consultar, reiterándonos en toda la disposición para compartir información. Y me abocaría a esas dos preguntas que quedaron pendientes más, la del tiempo, que coincido plenamente contigo. Si vemos el enfoque del niño, pues vamos a estar dando nuestro mejor esfuerzo para que sea el menor tiempo posible que permanezca en un CAS y que pueda estar en un ambiente de familia. Por otro lado, tenemos el tema de los tiempos judiciales, también en el desahogo de los juicios de pérdida de la patria potestad, que si vamos a medir esa parte, estamos hablando que un proceso puede llevar desde 7-8 meses hasta un año, quizá o más, para el desahogo de este juicio. Y este es parte del reto que estamos formando parte de reunir esfuerzos junto con CIPINA para, en esta agenda legislativa que se está impulsando, poder también sumar opiniones al respecto para agilizar esta parte de los procesos. Y en cuanto a hubo una pregunta que quedó pendiente, Ricardo, que hablaba sobre el seguimiento de las adopciones. También, por el mismo marco legal de la ley general, establece que el seguimiento es por 3 años. Y sí, efectivamente, ese seguimiento se da a través de los equipos multidisciplinarios, con visitas por parte del equipo de trabajo social, de psicología y acompañamiento con la familia para monitorear la evolución del apego con el niño y esta familia. Y en cuanto a la otra pregunta sobre cómo garantizar el bienestar de los niños en un CAS, pues tendríamos que partir de dos visiones. Por un lado, reforzar, como bien decía Matilde Luna hace un momento, con recursos a los centros de asistencia social para que cuenten con el personal certificado, como lo marca la normatividad, en cuidados con los niños dependiendo de sus edades, el tema de la certificación con las trabajadoras sociales, servicios de enfermería que también son importantes contar con ellos, y estos recursos pues permitirán que estos centros se adapten a las exigencias que comentaba Paula en este proceso que estamos dentro y que implica la regulación y la certificación de los CAS. Y por otro lado, que estoy seguro que todas las compañeras y compañeros procuradores también lo están asumiendo, es no dejar solos a los centros de asistencia social como procuradurías. En la medida que nosotros como procuradurías estemos acompañándolos en el seguimiento de su estatus legal y el plan de trabajo para su reunificación con su familia de origen o familia extensa o familia adoptiva, vamos a poder avanzar de una manera más efectiva y seguramente reducir esos tiempos de acogimiento en los centros de asistencia social. Y ese es uno de los modelos que nosotros le hemos apostado bastante, que es el modelo de desinstitucionalización, que en compañía con RELAF ha sido un éxito aquí en nuestro estado. Nos ha abierto las puertas tanto en los CAS privados como en los públicos, y ahí trabajamos en dos dimensiones, la parte del seguimiento de la atención y la parte del objetivo, que es precisamente restituir el derecho a vivir en familia. De esa manera sería cerrar estas preguntas, salvo que existiese alguna otra más que pudiéramos contestar. Ricardo, muchísimas gracias. Quizás solo una que no vas a poder cerrar ahora, pero la dejo aquí porque es una pregunta que se hace recurrentemente, ya nos la hicieron hoy también. ¿La decisión de la adopción tendría que seguir siendo judicial o administrativa? Rápido, yo te opinaría que fue seguir siendo judicial. Parte de los derechos
que establece la ley es la certeza jurídica, y ese andamiaje que estamos creando entre instituciones y poderes tiene que ir enlazado a los poderes judiciales, lo cual implicaría también reforzar con recursos a los juzgados de lo familiar para que las audiencias sean más ágiles, que tengan espacios más óptimos, lugares donde podamos escuchar de manera efectiva la opinión de los niños, y de esa manera trabajamos sistemáticamente con una visión muy dirigida a este objetivo que es el de la adopción. Bien, pues muchas gracias. Se nos quedan muchísimos temas en el tintero. Esto es para abrir boca. El conversatorio se queda aquí en la página de Facebook de Cipina MX para que se pueda seguir escuchando y para que podamos seguir profundizando en los temas que aquí tenemos. Hay un largo camino todavía que hacer, y creo que la ventaja, digamos, de este proceso es que interviniendo organismos internacionales como UNICEF, estatales, nacionales, instituciones públicas, también especialistas, profesionales como Alina, organizaciones de redes internacionales, la verdad es que es un proceso en donde todas las personas podemos intervenir, todas las personas podemos querer ser una familia de acogida, apoyar a familias que están haciendo este proceso, acercarnos a apoyar un centro de asistencia social o iniciar también procesos de adopción. Eso sí lo podemos hacer todas las personas de manera directa y tratar de contribuir, no centrándonos nosotros, centrando el interés superior del niño, de la niña, de cada adolescente, también no solo niños y niñas, no solo bebés, también niños, adolescentes, también niños y niñas con discapacidad, etcétera. Hay una enorme necesidad de ello. Y bueno, pues agradecerles el trabajo que hacen permanentemente por este tema. Vamos a seguirlo empujando colectivamente para que produzca los mejores resultados posibles. Invitarles también a quienes nos han escuchado, tenemos dos conversatorios la próxima semana, dos temas también muy importantes, uno sobre violencia sexual, la violencia que viven niños, niñas y adolescentes a través de la explotación sexual en línea, y vamos a hablar también el jueves de hoy en ocho sobre derechos lingüísticos, la situación que viven niños, niñas y adolescentes que hablan o que podrían hablar lengua de señas mexicana y también lenguas indígenas. ¿Dónde está la situación de sus derechos hoy? Son dos grupos de población bastante, bastante invisibilizados, no solo en la pandemia, son invisibilizados de manera permanente, un poco estructural. Muchas gracias de nueva cuenta a Noé Romero y Erika Ordóñez y a la Dirección General de Asuntos Religiosos y a Tejiendo Redes por su apoyo para este conversatorio. Muy buena tarde a todas y todos. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Chao, chao. Hasta prontito.